Luego de meses de no hacer ninguna reseña, creo que es hora de volver a retomarlas. Me parece una parte esencial del canal y que esté presente para que cada uno de los que vio el concierto sea reseñado de su punto de vista del mismo. Siempre con respeto, sin intentar poner por delante su opinión de los demás. En esta ocasión reseñaré uno de los conciertos más conocidos de Mikupa, Hatsune Miku Live Party 2011 in Sapporo. ¡Comenzamos! Siendo uno de los pocos conocidos en su tiempo, a llegar a ser uno de los más recordados porque técnicamente es uno de los pocos que están en YouTube. Fue hecho el 17 de agosto de 2011 en el Sapporo Education and Cultural Hall. La banda que acompañó a Miku fue MKP39, Masuoka Yuhei en la batería, Suzuki Kei en el teclado, Mon Matojiaki en el bajo y Kinoshita Koji, como así también Nakamura Kouta en la guitarra. El concierto comienza con una suave melodía, la cual lleva a Hoshi no Kakera con el traje a pen de Miku. Esto da inicio siguiendo con Koji Muti Baby, a remarcar que la animación utilizada en el show es la misma que fue utilizada en el Mikupa anterior en Tokio, solamente algo más arreglada. El público se enciende y sigue todo con Nisoku Hoko, o mejor conocida como Two Bridges Walking. La banda, con lo poco que se escuchó, suena espectacular de principio a fin, una de las mejores sin duda alguna. Los guitarristas, lo mejor de lo mejor. Siga el vino, un efecto bastante bueno para la canción en sí, sigue una versión censurada de Aso. Algo notorio es el cambio de lugar de Miku, mezcla dos formas de hacer mostrar a la diva en un solo concierto, el holograma y la pantalla LED. Me gustó mucho la verdad, y cómo eso evoluciona a medida que pasan los shows de Sagama, lástima que ya no se use. Continúa por todo lo alto Rolling Guard. Primero, me encanta el traje. Segundo, todas las canciones hasta el momento son bastante movidas y rápidas, dando así un concierto frenético. Sigue Musun de Hirai Terrace Tsuto Mukuro, una versión diferente al original. Me gusta la verdad el diseño del modelo, algo que no se suele ver y que me encantó. Muy mejorado en comparación del de Tokio, que es el mismo, pero este se ve como más estilizado. Con esta canción me di cuenta que para las partes donde Miku está arriba, iluminan unos caños para parecer que Miku está parada ahí encima. La verdad se pensó en todo al hacer el concierto. Ingresa a Rin para cantar Iroha Uta, la canción hermosa. Además, le dan un final que la canción original no tiene. También a remarcar que el traje que utiliza es una variación del que utilizan Miku y Luca en la canción Magnet y World's End Dance Hall. Sigue todo con Naku no Musume, canción apropiada con el tono del concierto. Lo mejor es que es una saga de canciones y sería la que sigue, la cual es Aku no Mitsukai o The Servants of Evil. Hablaré de las dos juntas, y me encantó. El hecho de agregar las dos canciones y de terminar con los Kagamines juntos fue una buena decisión. Len aparece para cantar Fire Flower. A decir verdad, es una gran canción. A mí personalmente no me gusta, pero es un gran agregado al show. Continúa Melancholic con Rin. Siendo sincero, le recortaron mucho el tiempo a los Kagamines a comparación de Tokio. Vuelve Miku con When the First Love Ends, Hokajimete no Koi ga Owaru Toki. A mí me impresionó, es de mis favoritas de los Mikupa. El hecho de que Miku vaya apareciendo mientras canta me agradó mucho. Suzuki Kei es un genio en ese comienzo. Sigue The Intense Voice of Hatsune Miku, una canción insignia de los Live Party. El hecho de empezar a volar sin previo aviso es asombroso. Aparece la última integrante que faltaba, Luca con Rip Relays. Su presentación aquí me gustó, y aún sin ser de las más conocidas. La canción más movida que hace bailar a todos aparece, Luca Luca Knifey Bar. Todas sus apariciones fueron gloriosas. Vuelve otra vez Miku con un yukata para cantar Wateshi no Jikan, o igualmente conocida como My Time. Me parece muy tierna como las dos que seguirían, las cuales son Poppy Po y Hello Planet. Toda la aparición con el yukata termina y Miku con vestido de novia llega para cantar Uta ni Katachiwa Nai Credo, una hermosura de tema y me alegro que haya aparecido. Sigue Yellow. Algo a remarcar es que durante todo esto, Miku no se fue del escenario, sino que se cambiaba en el momento. Continúa todo con Time Machine. Es una canción tan emocionante que siempre es un gusto de escucharla. Aria y la presentación de la banda son geniales, y es lo que sigue en el concierto. Eso de frenar la canción para presentar a los integrantes me fascinó. Termina la primera parte con Mel, no hay mucho que destacar de ella, más que cambio de coreo. Colorful Melody arranca luego del Anchor. Esos trajes tan tiernos son hermosos. Así dan paso para Stardusters, llegando así un hermoso concierto al final. Puntos buenos. La proyección. Hay que decir que a un año de luego del primer concierto de Miku, han mejorado totalmente todos los aspectos y dan una calidad inimaginable al show que ahora ya es cuenta corriente. El setlist. El show es un frenesí de canciones. El hecho de pasar de una canción a otra sin sacar a Miku del escenario da un aire a un show de una persona real, y es lo que seguramente se quería lograr con eso. El arreglo de un error.
supieron solucionar los problemas ocasionados en el anterior Mi Koopa, mejorando todas sus desprolijidades y dejando la vara en alta a los demás conciertos que se llevarían de esta gama. Puntos malos. El frenesí de canciones. El hecho de haber demasiadas canciones tan rápido no da descanso al espectador, estando la hora y 45 minutos agitando la vara. Remarco esto por el hecho de que en los próximos Mi Koopa el ritmo fue más pausado, dando tiempo de descanso. Anime. Se estilizó a Miku lo más que pudo, dando un estilo de anime. Esto puede ser malo, como así también bueno, dependiendo del espectador. Aún así, hicieron esto queriendo despegarse de Giving Day y su Miku más realista. El poco conocimiento del show. En ese tiempo, ese concierto no despegó de Sapporo, por el hecho de que no se retransmitió en Nico Nico. También es gracias al anterior Mi Koopa, el cual no dejó un buen legado en esta gama, por eso la poca promoción del show. En conclusión, este concierto fue la disculpa para muchos, y el verdadero comienzo de una gama la cual fue y será siempre recordada por todo el mundo. Algunos errores tontos, unas canciones que nunca antes y nunca más se volverán a escuchar, la introducción de una banda que ahora protagoniza todos los shows. Es el inicio de muchas cosas que beneficiarían a lo que es hoy día.